Bienvenidos a este nuevo video de Warframe. Eh, hoy te voy a presentar. Te voy a presentar mi will para la Envoy Tenet. Eh, como ya sabrás, o si no lo sabes, lo vas a ver en este momento. Yo soy fanático de esta arma. Me gusta mucho. Fue de lo mejor eh, para mí lo mejor que trajo la actualización de las hermanas de Parvos. Eh, es muy cómoda de usar esta arma. Tiene un daño justo. Claro, no, no puede ser todo bueno. Eh, tiene la recarga de 4 segundos, que es, que es eterna y sí es cierto. O sea, pero a, a, al final el arma es muy buena, es muy útil. Me, a mí me encanta, ¿qué más te puedo decir? A mí me encanta. Eh, ya había hecho una Will, digamos que, sin Riven, eh, de hecho, sin Riven. Eh, en los videos anteriores una Will tipo más genérica, tipo más... Este, a hacer puros críticos rojos y cosas así cosas que le gusta mucho a la gente no pero esta will que te voy a presentar en este momento es, es una will que a mi parecer es la definitiva para mí ya no le voy a mover más a esto eh, esta will es la que es para mí perfecta si ¿sí ves Y eso se debe a que conseguí un ribbon que me ayuda a poder acomodar eh, por gusto los mods que necesito para mi modo de juego Dicho esto, no es una Will que te recomiende, no es así, eh, es, es una Will que te presento para que veas cómo, cómo logré llegar al punto en el video en el que te, te, estoy, te estoy mostrando en el clip anterior. Entonces, vamos a realizar, eh, vamos a ver qué mods son los que llevo. Primero que nada, necesito mucho rango. Tormenta de Fuego Prime me ayuda a tener este ataque radial de 3. A ver, esto, esto es muy interesante y lo puedes ver en el video. Es de 13 metros el ataque radial. Obviamente tenemos un, una caída de daño del 80%, claro. Eh, esto significa que desde el punto de impacto, al rango de 13 metros, perdemos el 80 de daño. ¿Sí ves? Sí. Eh, pero bueno, no importa. De todos tenemos un alcance de 30 metros, pero como tenemos suficiente daño, dejamos enemigos afectados por algún estado. Y eso tienes que recordarlo ahí. Eh, entonces, tenemos el ataque radial, Tormenta de Fuego Prime. Para mí es importantísimo. Luego, eh, no sigue, pero quiero que veas esto del de multidisparo. Eh, tengo en este momento multidisparo. Y tiene que ver con el que sí, cámara galvanizada. Esto me da prácticamente 3x5, 15, 240. Yo siempre lo he dicho como tres balas más. Y de hecho, así es. Ponle que tengo cuatro tiros. Cuando, cuando llego a completar eh, los asesinatos para, para el bufo del mod. Entonces, eh, a lo que iba era esto. Un disparo me cubre 13 metros. Pero cuando tenemos activo el multidisparo... Y disparas de, desde un punto... Eh, como puedes ver en el video, disparas y los, los disparos se empiezan como a alejar. Si ¿Sí ves, se empiezan a separar los tiros conforme van avanzando el proyectil. Eso hace que cuando impactan, parece que cubro una zona mucho más grande. En el mismo video que te estoy mostrando en el principio. Este, puedes ver como si, como si en, en la zona en la que estoy. Un disparo cubriera todo el, toda esa zona del mapa. ¿Ves? Bueno, pues eso es gracias al multidisparo. Y al ataque radial de 13 metros. ¿sí ves? Entonces, este. Para seguirlo explicando. Eh, municiones del cazador, por supuesto. Necesito cortante. Sin cortante no llegaría, no avanzaríamos mucho. Eso tienes que llevarlo, sí o sí. Eh, luego tengo miseria ininterrumpida. Esto lo que hace es darme más duración de los estados afectados a los enemigos. Eh, como en este caso la Will es de gas, a mí me interesa que quede una zona eh, marcada de los enemigos afectados eh, con gas. Cuando llegan más enemigos, por ejemplo en este video, cuando caen más enemigos a, a la zona de impacto, hay gas ahí afectándolos y, y me ayuda a meter daño. O me ayuda a meter daño. Bueno, ahorita lo vas a ver. Eh, por supuesto, necesito probabilidad crítica. Necesito. Mucha probabilidad crítica para tener más efectividad en municiones del cazador. Y por obvias razones, razones necesito mucho multiplicador crítico para que esos portantes de municiones del cazador pues tengan muchísimo más daño. Entonces, he ahí. He ahí el porqué. Luego tengo aptitud galvanizada que, como te lo había dicho, eh, tenemos un ataque radial con una caída bastante grande de, de daño. Bastante. Entonces, sea como sea, fíjate, sea como sea, el, hay enemigos que se quedan afectados de estado y este me ayuda a meter más daño por estados aplicados al objetivo. Entonces, si en el dado caso que alguien sobreviva al primer disparo, seguramente va a recibir muchísimo más daño en un segundo disparo. Es es, es así de sencillo. Puedes ver en el video lo sencillo que es. Listo. Daño crítico y la cereza del pastel. Es este ribbon que me encontré con gas y daño crítico. Tengo, tengo daño crítico suficiente para hacer un daño brutal. Mira, un multiplicador crítico de 7.2. Eh, no llevo, fíjate, curiosidad. Tengo poco crítico, ¿eh? tengo 84 de crítico. No llevo mira galvanizada. Y por qué no llevas mira galvanizada? Bueno, es bien sencillo. Eh, porque primero porque no quiero sacrificar nada de lo que ya está en la Wii. Por supuesto que eh, para muchos sería viable pensar y, y sería lo más directo es quitar miseria ininterrumpida y poner mira galvanizada, ¿sí ves? esto esto, esto lo podría hacer pero no lo quiero hacer. Ahí estaría la opción pero prefiero esta. Y vas a decir, ¿y por qué no llevas mira granizada? ¿Por qué? Porque aunque tengo 120 de crítico, mientras apunto, tengo que mantenerme apuntando para obtener el otro bufo de 40 de probabilidad crítica. Este, mientras apuntas, el potencial crítico de esto es muy alto. Estaría buenísimo y tal vez lo prueben en algún momento. Pero el arma, la envoy tener, cuando estás apuntando, el disparo es lentísimo tarda mucho en llegar y yo quiero eh, disparos rápidos. Yo quiero un, un disparo que, que vaya más rápido y, y, y actúe, ¿ves? Eh, que si me falta daño puedo tirar mejor, puedo disparar más veces que realmente aburrirme disparando eh, con mira galvanizada. Y no es por el mod, el mod es, es perfecto, da el bufo perfecto. Eh, eh, es por el arma, el arma... Tiene esa mecánica de que puedes mover el proyectil mientras apuntas, y, y eso hace que el proyectil se, haya, se vaya muy, muy lento. Pero en determinado caso, eh, puedes usar tu mira galvanizada, si es que copias una will como esta, y vas a obtener sí, muchísimo más daño crítico. Eso sí, muchísimo. Pero eh, a mí personalmente, a mi modo de juego, y, y así como lo ves en este video, ha sido suficiente. Así que lo he dejado así. ¿Por qué? Porque quiero que el gas quede más tiempo en la zona. Así que eso es todo por este video. Espero que te sirva de algo. Espero que te guste. Espero que, que hayas llegado hasta el final de este video y te lo agradezco mucho. También te agradezco que te suscribas si es que aún no te has suscrito a este canal. Dale clic a la campanita y ya está. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.